En esta clase estamos ante tres textos cuyo nexo es el siervo de Jehová, el siervo del Señor del cual vamos a hablar. Esa palabra o ese nombre que a veces no terminamos de entender mucho, eso de siervo y aplicarlo a nuestro Señor nos cuesta por la parte peyorativa que podría tener la palabra siervo, pero siervo es aquel que sirve. Los textos de hoy van a estar en Isaías 42, 49 y 53, aunque todo el tema del siervo de Jehová, Isaías lo trata en los capítulos del 40 al 66. Sobre el siervo de Jehová, el profeta tiene dos visiones. Primero empieza identificando al mismo pueblo como el siervo, dice en Isaías 44, cuando dice: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí, y hay otros textos en esa misma línea. Pero ese pueblo mío falló, no dio el nivel, no fue fiel, no cumplió su propósito. Y entonces de ese propio pueblo saldrá otro que sí será el siervo de Jehová. Nosotros lo llamaremos el Mesías, el ungido, y será el verdadero servidor de Jehová. Aportará la luz y la salvación no solo a Israel, sino que también será para las tierras más lejanas, para aquellas naciones que incluso no habían en ese momento nacido. Y la verdad es que ese sería el resumen de la lección de hoy. El Mesías es el Salvador. Cada texto que vamos a estudiar hoy podría dar para una clase entera, pero vamos a tratar de reducirlo a esta clase de 10 minutos, concretando y yendo al punto. Dice el primer texto en Isaías 42, del 1 al 4, donde se nos presenta la persona del siervo, que ahora claramente en estos textos se identifican con Jesús. Es tanto que en Mateo 12, versículos del 17 a 21, se nos menciona, se nos transcribe literalmente estos textos y se nos dice expresamente que esta profecía se cumplió en él, en esos momentos. Estamos ante unos textos que además nos están presentando a la Trinidad en el Antiguo Testamento. Habla el Padre, está hablando del Hijo y en el versículo 1 dice: He puesto sobre él mi espíritu, completando así el cuadro. Volviendo al siervo de Jehová, nos dice que no viene de paseo, viene con un objetivo claro, que es traer justicia, y así lo leemos. El versículo 1 dice: Él traerá justicia a las naciones. En el versículo 3, por medio de la verdad traerá la justicia. Y en el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Recordamos que este texto está en un contexto en el cual se presenta el consuelo para ese pueblo que está en el exilio, ese pueblo que ya ha sufrido el castigo por no cumplir precisamente su función de ser el siervo de Jehová. Por eso es que ahora de entre ellos se presenta el verdadero siervo, que además no es solo para una nación, como decíamos antes, y viene con una herramienta muy especial que hemos anunciado en el texto, y es la verdad. Dice, y no se cansará hasta cumplir su objetivo, que es dar vida. ¿Y no relacionáis eso fácilmente con Jesús, con esos yo soy, cuando dice que soy la verdad y la vida? Aquí tenemos una presentación clara de ese siervo en este texto bíblico que nos da Isaías. Dice que este es mi siervo, dice, yo lo sostendré, mi escogido, he puesto sobre él mi espíritu, traerá justicia. Y con esto la verdad es que queda totalmente identificado, definido, detallado quién es el siervo y cuál es su función. El segundo texto que vamos a ver hoy en Isaías 49, versículos del 5 al 6, lo que nos presenta es la obra de ese siervo, aunque la verdad que el capítulo 49 de Isaías es un texto precioso, en el cual hay textos muy recurrentes, a los cuales debemos ir en muchas situaciones. Por ejemplo, si te sientes menospreciado, si te sientes olvidado, vete al versículo 8 donde dice que Él te escucha, Él te guarda, Él te restaura en el momento adecuado. O el versículo 15 que dice, igual que la mujer no se olvida de su hijo, aunque ella se olvidase de él, Dios no lo hace, te ha grabado en las palmas de sus manos. O el versículo 23, donde nos habla que los que confían en Dios no serán avergonzados. En Dios tenemos consuelo y esperanza, y Isaías es un buen libro para coger argumentos para todo esto. Pero si volvemos a los versículos 5 y 6, que son los objetos de nuestro estudio, tenemos dos textos mesiánicos en los que hacen referencia a Jesús.
Esa mención en el versículo 5 de desde el vientre es una alusión a la anunciación que hace el ángel en Lucas 1 a María. Aquí el profeta presenta cómo Israel no es la meta final de la salvación. Y aquí se define la meta del alcance del mensaje de Jesús. Te he dado por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Y por último, el texto de Isaías 53. Hay quien dice que no puede comprender cómo los judíos admiten como canónico este texto y no identifican claramente a Jesús, pues describe todo lo que vivió y todo lo que sufrió, todos sus padecimientos y los motivos que le llevó a ello. Este siervo, en definitiva, se revela al profeta bajo los rasgos de varón de dolores, lleva sobre sí el pecado del pueblo por sus sufrimientos y expiación, vendrá a ser el Mesías victorioso y el Salvador del mundo. Por esa visión, muchos le identifican como el quinto evangelista, y lo hacen con toda razón por esta perfecta presentación de Jesús, como hacen el resto de los evangelios. Hoy nos fijamos solamente en el versículo de los versículos del 4 al 6. Primero hay una exposición sobre lo que sufrió nuestro Señor. Dice el texto: llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, como herido y afligido por medio de Dios, azotado, herido, molido, cayó sobre él el castigo, y se habla de las llagas. Pero el texto aclara que no ha sido en balde, ni como castigo por lo que había hecho, sino que todo esto fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por darnos la paz para que fuéramos curados. Y si crees que no va contigo el texto, en el versículo 6 te aclara: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en ese todos nosotros me temo que estás tú incluido, pero también lo estoy yo. ¿Sientes que estás en esta situación? ¿Sientes que estás cargado? ¿Sientes que realmente no te ha llegado la salvación? Si es así, en la clase anterior ya aclarábamos cómo poder llegar a esa salvación y veíamos que Isaías 45:22 nos señalaba una manera muy sencilla. Decía: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Y Jesús, el camino es el que va a facilitar esa mirada, el que nos la va a abrir, el que nos lo va a enseñar. Si tú piensas que estás en esa situación, hoy es un buen día para dar ese paso de mirar a Dios. Pero claro, también puede ser tu caso de que te sientes salvo en Cristo, de que Él ya te ha salvado. Bueno, si es así, también para ti es esta clase y queremos que pongas en activo esa salvación y te actives tal y como dice Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Quiero animarte a que vivas la salvación así, a que vivas la presencia del Señor diariamente en su vida. Reflexiona sobre este texto, relee los capítulos que hemos estado viendo, luego en los comentarios del vídeo vamos a poner exactamente los textos a los que hemos hecho referencia para que no tengas duda de cuáles son. Reflexiona en ello y ora, acércate al Señor y Él se acercará a ti. Que Él te bendiga.